pues se crearon leyes, que pues es la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas y el protocolo homologado. Ahí se menciona claramente que una persona, un ser humano, no puede dejar de ser buscado. Las comisiones fueron creadas por las familias y deben de funcionar 24/7, o sea, no pueden parar por ningún motivo. Y pues llega el momento en que pues es cambio de gobierno y nos dejan así como había estado pasando, ¿no? Como la desaparición no tan trascendental. Pues nos dejan como al último, porque fue más importante checar Hacienda, checar la Cámara de Comercio, checar todas las demás instituciones, y la Comisión de Búsqueda no importó. Entonces, 19 días sin salir a buscarles, que para nosotras es muy importante, porque sabemos que las autoridades no los buscan. Los buscamos sus familias y nos apoyamos de la Comisión. 19 días no han tenido nada de búsquedas. No hemos tenido búsqueda en 19 días, de ninguna búsqueda. Tenemos una búsqueda urgente porque hay una niña de 15 años desaparecida desde, me parece que el 18 de septiembre, que su mamá está aquí, y que pues se tiene que salir a buscar, hacer la difusión de ficha, ir a buscar a las terminales. Esto lo hacemos, lo repito, con la Comisión de Búsqueda, pero pues no hay una persona responsable que pueda autorizar eso,